Hola, a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Hoy es 16 de diciembre de 2023. El ejército israelí dio a conocer que los tres rehenes que fueron abatidos ayer por error, Yotam Haim, Samer Atalalka y Alon Chamriz, estaban sin camisa, y uno de ellos llevaba en la mano una bandera blanca al momento en que dos soldados abrieron fuego en su contra. Según la indagatoria preliminar, los soldados pensaron que se trataba de una trampa para atraer a las tropas a una emboscada, aunque los disparos que emitieron fueron en contra de los protocolos de combate establecidos. Las FDI dijeron que la investigación sobre el caso continuará a fondo. Benjamín Netanyahu lamentó la muerte de los tres rehenes abatidos por error, pero aseguró que la guerra contra Hamás en Gaza continuará su curso hasta que se logre la liberación de todos los rehenes y se elimine al grupo terrorista. El mandatario afirmó que la presión militar sigue siendo clave para ambos objetivos y que, sin esta, no se habría logrado que los liberados salieran de manos de Hamás. El jefe del ejército israelí, Herzi Halevi, asumió la responsabilidad por la muerte de los tres rehenes. Halevi se comprometió a hacer todo lo posible para evitar un nuevo trágico caso como este y que continuarán haciendo esfuerzos para rescatar a los demás rehenes, así como para acabar con Hamás. Tras la tragedia sobre los tres israelíes abatidos, familiares de los rehenes de Hamás y liberados instaron por segundo día consecutivo a un nuevo acuerdo que permita la liberación del resto de cautivos, que el grupo terrorista aún retiene en Gaza. Además de la manifestación semanal en Tel Aviv, algunos planean realizar un plantón a las afueras del cuartel general de las FDI en la ciudad, a fin de ejercer presión sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu. En Israel confirmaron la muerte de la rehén Inbar Hayman, de 27 años, secuestrada por Hamás el 7 de octubre, cuando servía como voluntaria en el festival musical Supernova. Se presume que sus restos están retenidos en Gaza. Hayman, originaria de Haifa, era un estudiante de comunicación visual. Un reservista militar israelí murió y otros dos resultaron heridos en un ataque con dron explosivo de Hezbollah desde Líbano en el norte de Israel, cerca de la localidad de Margaliot. La víctima mortal fue identificada como Yehezkel Azaria, de 53 años, originario de Petah Tikva y quien servía en la 8ª Brigada Blindada. En respuesta, las tropas de las FDI respondieron atacando la infraestructura del grupo terrorista libanés. Estados Unidos y Reino Unido derribaron un total de 15 drones en la zona del Mar Rojo, mientras que los hutíes desde Yemen prometieron que continuarán interfiriendo las rutas hacia Israel, como parte de lo que dijeron es su compromiso con la causa palestina. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.